Bienvenidos a la presentación del estudio económico de la OCDE sobre México 2022. Welcome to the launch of the 2022 OECD Economic Survey of Mexico. Para presentar y comentar este estudio, nos acompañan el secretario general de la OCDE, Matías Corman, y el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, el doctor Rogelio Ramírez de la O. A continuación, le daré la palabra al secretario general de la OCDE, quien presentará las principales reflexiones y recomendaciones del estudio. Después escucharemos las palabras del secretario de Hacienda y Crédito Público y al terminar sus comentarios, concluiremos el evento. The OECD Secretary General will start this presentation with his remarks. Then I will pass the floor to the Minister of Finance of Mexico. After his remarks, we will conclude the event. Secretary General Corman, the floor is yours. Thank you very much, Mario, dear Minister Ramirez. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Secretario Ramírez de la O. Damas y caballeros, es un placer presentar el estudio económico de México 2022. Muchas gracias. Quisiera agradecer a la Secretaría de Hacienda por su apoyo en la preparación de este estudio. Como muchos países en todo el mundo, México también sufrió por la pandemia con una pérdida enorme de trabajos en el año de 2020 y fue particularmente grave para los jóvenes y para el sector informal, y una cuarta ola relacionada con la variante Omicron, que alcanzó su punto más álgido el mes pasado, nos afectó. Y el marco sólido macroeconómico de México, sostenido por una política monetaria sólida, un buen manejo de deuda, un tipo de cambio flexible, pudieron proteger la estabilidad macroeconómica y regresar a la economía rápidamente al camino a la recuperación. Hubo un repunte en actividad económica sólido en la primera parte de 2021, pero se ha debilitado debido a restricciones de abastecimiento y nuevos brotes del virus. Esperamos que el PIB de México crezca a una razón de 2.3% este año y 2.6% el siguiente año. Las exportaciones en el sector manufacturero han dirigido a la recuperación, lo que demuestra la importancia del comercio abierto y las políticas de inversión exterior de México. Más recientemente, y como en todos los demás países de México, el sector manufacturero se ha visto obstaculizado por algunos cuellos de botella de abastecimiento causados por la pandemia, pero esperamos que esto gradualmente se empiece a desaparecer y que el sector manufacturero de México vuelva a alcanzar un impulso. Como en muchos otros países, las presiones inflacionarias han surgido tanto por factores internacionales como nacionales, y la inflación de precios al consumidor alcanzó el 7% en enero, excediendo el objetivo del 3% del Banco Central. La inflación subyacente también ha tenido una tendencia al alza, aproximadamente 6%. Desde junio de 2021, el Banco Central adecuadamente ha elevado las tasas de interés oficiales, y esperemos que continúe endureciendo la política monetaria en los siguientes meses para poder lidiar con las presiones inflacionarias. Vamos a hablar de los principales retos que enfrenta la economía mexicana. Primero, mantener la sostenibilidad fiscal. México ha sido fiscalmente prudente en los últimos años, alcanzando sus objetivos fiscales y garantizando la sostenibilidad fiscal. Como resultado de la pandemia, el déficit fiscal incrementó y la deuda pública incrementó de 44% del PIB a fines de 2019 a 55% para fines de 2020. Con base en los planes fiscales actuales, la OCDE espera que la deuda pública se estabilice alrededor de 50% del PIB para el año 2023. México ha garantizado la sostenibilidad fiscal manteniendo el gasto público bajo. La inversión pública ha sido débil en áreas esenciales como salud, educación e infraestructura. Y hay, creemos, bastante margen que permitirá incrementar los ingresos tributarios como una parte de la economía. A 16% del PIB, México tiene la proporción de impuestos en el PIB más baja de la
OCDE. Y el ingreso gradual de los ingresos tributarios ayudará a México a responder a estas crecientes necesidades de gastos. El gobierno ha tomado grandes medidas para mejorar la administración tributaria y esto ha contribuido a la resiliencia de los ingresos tributarios durante la recesión de 2020. En este estudio incluimos varias propuestas que podrían incrementar los ingresos tributarios en aproximadamente 3.5% del PIB. Primero, veamos dos medidas. Eliminar las exenciones ineficientes y regresivas, lo que incrementaría los ingresos tributarios sin incrementar las tasas impositivas. En segundo, mejorar el diseño y la recolección de los impuestos sobre bienes muebles que generarían importantes ingresos. México solamente está recibiendo aproximadamente el 0.3% de su PIB en impuestos sobre bienes muebles, y esto es bajo comparado con el promedio de otros países latinoamericanos a 1.5 o el 1.8 en el resto de la OCDE. Un segundo reto importante de México es reiniciar la inversión e impulsar la productividad. México tiene el potencial de convertirse en una economía de alto crecimiento. Ha pasado de ser una economía dependiente del petróleo a principios de los 90 a un centro manufacturero altamente integrado en las cadenas globales de valor. La proximidad al mercado de exportaciones de Estados Unidos es una ventaja competitiva fundamental. Sin embargo, sigue sin aprovecharse y el PIB per cápita ha estado estancado en las últimas dos décadas. La actualización del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte brinda oportunidades adicionales para dar nuevo ímpetu a la actividad económica. Pero hay que aprovechar estas oportunidades y para ello se necesita una agenda integral de reformas para reiniciar la inversión e impulsar la productividad. Revivir la inversión es un reto para México que ha existido desde hace mucho. La inversión ha permanecido prácticamente plana desde 2015 y bastante baja desde 2019. Hay que dar a los inversionistas nacionales y extranjeros certidumbre sobre contratos existentes y estabilidad regulatoria, lo que ayudaría a reiniciar e impulsar la inversión. La productividad de México es baja comparada con los niveles internacionales. Se utiliza una alta proporción de mano de obra y capital en compañías de baja productividad, principalmente microempresas y comercio informal. La competencia es débil en sectores clave, con pocas compañías dominando mercados. México ha logrado mucho mejorando las regulaciones aplicables a las empresas a nivel federal, pero aún queda margen para mejorar a nivel municipal y estatal, donde quedan algunas instancias que siguen siendo costosas y complejas y obstaculizan la entrada de compañías. Hay que garantizar que la autoridad de la competencia sea independiente y tenga adecuados recursos, pues esto también ayudaría a fortalecer la competencia. La amplia informalidad ha contribuido durante mucho tiempo a estos problemas de productividad en México, además de las importantes consecuencias sociales. 55% de los trabajadores están en el comercio informal y esto es causa y consecuencia de baja productividad. Pero más allá de mejorar las regulaciones, un elemento clave para reducir la informalidad es fortalecer el cumplimiento en el pago de impuestos. Recientemente el gobierno anunció un nuevo régimen simplificado para empresas pequeñas y medianas y para los autónomos. Esto facilitaría el cumplimiento en el pago de impuestos, motivaría a la formalización al reducir los requerimientos contables y facilitar la presentación de declaraciones de impuestos. Un tercer reto de México es mejorar las oportunidades para todos. México tiene uno de los mayores niveles de pobreza y desigualdad en ingresos de la OCDE y para ello se requiere impulsar esfuerzos para fortalecer la protección social, mejorar la educación, reducir la brecha entre géneros e impulsar la inclusión en los servicios financieros. El sistema educativo de México tuvo impactos muy altos por la pandemia. Tuvo uno de los cierres de escuelas más prolongados de la OCDE. Las escuelas cerraron por completo aproximadamente 330 días desde enero de 2020, por lo que es probable que las desigualdades ya existentes se incrementen. Antes de la pandemia, la brecha entre los estudiantes de mejor rendimiento y los rezagados era equivalente a 4 años de escuela. Reasignar más recursos en las primeras etapas de la educación, como el preescolar y la primaria, podría ayudar a mitigar los efectos de la pandemia y hacer que el sistema educativo sea más igualitario, pero también hay que mejorar la infraestructura escolar. México inició el programa La Escuela es Nuestra, donde se da prioridad al mantenimiento y mejora de la infraestructura de las escuelas más vulnerables. El incremento del financiamiento para este tipo de programas ayudaría a reducir la desigualdad de oportunidades
que sería algo bastante bienvenido. México ha avanzado bastante mejorando la representación política de las mujeres, pero en términos generales, la participación de la mujer en la fuerza laboral sigue siendo relativamente baja. Menos del 50% de las mujeres participan en la fuerza laboral, muy por debajo de los países de la OCDE y otros países de Latinoamérica. Las responsabilidades de cuidado caen de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que reduce su prospecto para completar la educación o participar en el mercado laboral. También es preciso expandir el sistema de guarderías y dar prioridad a los hogares de menos ingresos para apoyar a las mujeres, reducir las brechas de género e impulsar el potencial de crecimiento de México. Damos la bienvenida a la iniciativa del secretario de Hacienda para expandir la red de guarderías en colaboración con gobiernos subnacionales y el sector privado. El acceso a servicios financieros para empresas y hogares es bajo. El acceso de las pymes al crédito se enfrenta con altas tasas de interés y márgenes intermediarios, además de simetrías de información. Menos de la mitad de los adultos mexicanos tienen una cuenta bancaria, comparado con 75% en Chile y más del 90% en la mayoría de los países de las OCDE. Los hogares de bajos ingresos, las compañías pequeñas, pymes y las regiones con más desventajas se beneficiarían especialmente si tuvieran mejor acceso a los servicios financieros, lo que abriría nuevas oportunidades económicas. Mayor acceso a servicios financieros también iría apoyado por un fortalecimiento del sistema de registros, garantizando que se tiene acceso a la información de historiales crediticios. También hay que adoptar la digitalización para impulsar la inclusión de los servicios financieros, facilitando la difusión de servicios financieros digitales, pero habría que ampliar el acceso a la banda ancha fija, que es bajo en México. La reforma de 2014 en el mercado de telecomunicaciones sugiere que impulsar la competencia facilitando la entrada de nuevos proveedores podría promover inversiones en incrementar el acceso a servicios digitales y la calidad de los mismos. México fue pionero entre economías emergentes, emprendiendo la acción contra el cambio climático para su mitigación y adaptación al mismo. Pero hay que mantener esta ambición y hay que incrementar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de emisiones de gases invernaderos. Aproximadamente el 90% del suministro de energía primaria proviene de combustibles fósiles. La participación de renovables en la matriz energética es inferior a la de otros países de la OCDE. Para lograr las metas de emisión, México debe mantener regulaciones que promuevan la generación de energías renovables y la participación del sector privado. Secretario Ramírez de la O, damas y caballeros, México tiene el potencial de ser una economía de alto crecimiento y más inclusiva. Es esencial una agenda de reforma integral y ambiciosa para impulsar la inversión, para revertir la baja productividad y reducir la desigualdad de oportunidades y la pobreza. Pueden contar con la OCDE para ayudar al gobierno mexicano en este proceso para dar mejores políticas para mejores vidas. Muchas gracias. Secretario Ramírez de la O. Buenos días en México, buenas tardes en París. Agradezco al secretario general de la OECD, Matías Cormann, y a su equipo por la presentación del estudio económico sobre México. Este estudio, que se realiza cada 2 años, es un excelente ejercicio que fomenta las discusiones sobre las estrategias para impulsar un desarrollo económico más inclusivo. En este sentido, me gustaría compartirles algunas reflexiones sobre los resultados y la estrategia que el Gobierno de México está realizando para abordar los temas prioritarios que ahí se mencionan. México está en camino de convertirse en una economía más próspera, ya que está fuertemente integrada con Norteamérica y cuenta con un marco macroeconómico sólido y de estabilidad. Como bien lo acaba de mencionar el secretario general, es fundamental que el crecimiento económico permee a los grupos más vulnerables y ayude a reducir las disparidades sociales que históricamente han afectado nuestro país. En este sentido, el Gobierno de México ha puesto en marcha una estrategia integral que asegura un mayor desarrollo económico mientras se priorizan las demandas sociales. Esta estrategia incluye 2 ejes prioritarios. El primero es la inversión en proyectos de infraestructura y el despliegue de una red de protección social universal, que
detonen el crecimiento económico en todo el país, pero que también contribuyan a integrar a las regiones más rezagadas en México. El segundo es mantener finanzas públicas sólidas y sanas. Para compensar las desigualdades que existen en nuestro país, estamos invirtiendo en programas sociales enfocados a los grupos como los adultos mayores, niños, niñas, jóvenes y discapacitados. A la fecha hay más de 23 millones de beneficiarios de algún programa social. Asimismo, realizamos reformas para garantizar condiciones laborales adecuadas, así como un retiro digno, tales como la reforma de subcontratación y la reforma al sistema de pensiones, con la cual se asegura una pensión mínima garantizada. México se encuentra realizando importantes inversiones en infraestructura para impulsar el desarrollo de las regiones más rezagadas, en donde se espera reconfigurar el mercado laboral y mejorar los niveles de bienestar de la población. Por citar un ejemplo, tan solo en este año estaremos alcanzando un monto de inversión pública de 3.1% del Producto Interno Bruto, que es el más alto de los últimos 10 años. Dentro de dichos proyectos resaltan el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual conectará el Golfo de México con el Océano Pacífico para así facilitar y potenciar nuestras rutas de comercio internacional. El proyecto incluye la modernización de los puertos de Coatzacoalcos en el Golfo y Salina Cruz en el Pacífico, así como de la red de ferrocarriles, carreteras y fibra óptica que los conecta. Adicionalmente, contempla el desarrollo de parques industriales para generar polos de industria, almacenes, servicios económicos permanentes en la región. Asimismo, nos encontramos modernizando las aduanas para reducir los tiempos de espera del transporte de carga y agilizar la cadena de suministros. Todas estas acciones las estamos llevando a cabo con un manejo prudente de las finanzas públicas. Como bien lo reconoce el estudio económico, México se ha distinguido por mantener finanzas públicas sólidas y un manejo innovador de la deuda. Lo anterior se refleja en la reducción de la deuda al pasar de 51.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en 2020 a 50.1% en 2021. Con este mismo objetivo se ha incrementado la recaudación mediante el combate a la evasión y la elusión fiscal, todo ello sin aumentar las tasas de impuestos. En el mismo sentido, para este año fiscal, hemos puesto en marcha acciones adicionales para consolidar los ingresos públicos, tales como el lanzamiento de un nuevo régimen fiscal que facilitará el cumplimiento de obligaciones y la implementación de medidas complementarias para evitar el contrabando de mercancías. Hacia adelante, la coyuntura actual nos presenta más oportunidades que podemos aprovechar. Por ejemplo, la relocalización de empresas globales hacia México es una oportunidad que nace de la necesidad de diversificar cadenas globales de suministros a fin de volverlas más resilientes ante posibles choques externos. Para ello, ya hemos estrechado el diálogo con nuestros socios comerciales de Norteamérica. Me gustaría agradecer al equipo de la OECD, de Hacienda y del resto de las dependencias que estuvieron involucradas en el desarrollo de estos análisis, trabajos y documentos. Finalmente, quisiera destacar la importancia que tiene para México ser parte como miembro de la OECD, pues representa un espacio para el diálogo, reflexión e intercambio de experiencias en donde todos los países contribuimos al desarrollo de políticas públicas que ayudan al bienestar de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias,
Secretario Ramírez de la O. Thank you very much, Secretary General Corman, for this presentation. Agradecemos a todos su participación. El estudio ya está disponible en la página web de la OCDE, en la sección de la iLibrary de nuestra página web. Muchas gracias a todos y los invitamos a leer el estudio. Thank you. Gracias, buen día. Gracias.